Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. Estuvimos en la cumbre, en un lugar maravilloso. Bendita cocina, comida vegetariana. Charlamos con Vicky, su creadora. Bueno, Vicky, gracias por recibirnos en este lugar maravilloso al que hemos venido muchísimas veces y que realmente nos encanta. Contanos un poco tu historia. ¿Cómo llegas a Bendita Cocina? Bueno, ¿cómo llego a Bendita Cocina? ¿Por casualidad o por estar conectada, como veníamos hablando? Sí, yo no creo en las casualidades, pero bueno. Mira, yo como te comenté hace un rato cuando hablábamos en privado, soy de Rosario, pero viví muchos años en España, 12 años. A su vez, siempre vine a la cumbre de chica porque mis abuelos tenían casa acá y me es un lugar muy familiar, ¿no? Cuando me vuelvo de España, estuve unos años en Rosario, después por circunstancias decido venirme a vivir acá y me sorprendió mucho. La cumbre me estaba esperando muy bien porque a las 2 semanas de vivir acá me encuentro con que este lugar estaba en alquiler. Una amiga que acababa de conocer, vecina mía, me cuenta que este espacio estaba en alquiler, que si lo quería ir a ver con ella para que hagamos algo. 2 semanas de vivir en la cumbre. Vine a ver este espacio y me enamoré, me pareció increíble. Me pareció una oportunidad que no le podía decir que no. No estaba ni segura de qué iba a hacer acá, ni tenía nada en mente porque me vine muy, muy lanzada a vivir acá a la cumbre. Y bueno, cuando encontré este espacio, primero lo armamos como una especie de centro cultural con muchas actividades, porque yo siempre había tenido en mente armar una especie de multiespacio. Que tenga que ver con el bienestar en general, muy ligado a la espiritualidad, si se quiere, con clases de yoga, además. Uh-huh. Y este espacio me encontré que estaba muy armado también para armar un bar, porque tenía la cocina armada, tenía la barra, tenía las mesas. Entonces me pareció genial, arriba hay más salones, entonces me pareció genial armar en el salón de arriba clases de yoga que ahora están sucediendo. Uh-huh. Y que van muy bien, y acompañar con una especie de bar natural. Después tomó más fuerza Bendita Cocina con el tiempo, uh-huh. y esto que sucede solo de alguna manera, no sé si lo pensé y lo visualicé así tal cual, sino que me fui dejando llevar con lo que iba sucediendo, y hoy en día está muy fuerte el restaurante, que más que restaurante, para mí es un espacio... Un multiespacio se puede llamar, ¿no? Que está ligado con las clases de yoga, con venir a comer acá y con pasar un buen momento, ¿no? Que no solo, hay mucha gente que no solo viene por la comida, ¿no? Sino a estar en un lugar lindo, que está decorado lindo, que es muy tranquilo, que escuchas música linda. Y cada vez me fui metiendo más y apasionándome más por la cocina también, que es la primera vez también que llevo un restaurante. Yo ya había investigado mucho en la comida vegetariana, pero por una cuestión personal. Uh-huh. Y viviendo tantos años en Barcelona, viste que hubo como un boom de moda, de lo verde, de lo vegetariano. Sí. Y ya estaba como muy metido en mi vida esto de ir a restaurantes vegetarianos, hacer yoga, estar en contacto con esta nueva vida. Y me pareció que era el momento en que yo pudiera también, más que tomar de afuera, poder ofrecerlo desde quien soy, ¿no? Y eso es lo que me fue sucediendo. Es como que yo siento que estoy acá ofreciendo lo que sé hacer desde un lugar muy auténtico, que es ofrecer mi comida con toda la carga energética que eso tiene. Es como un servicio, ofrecer un mimo. Mucha gente que viene me lo cuenta así, lo cual me halaga por completo, que lo toman como un momento para ellos, para conectar, para sentirse bien y como un mimo. Así que acá estoy y lo disfruto muchísimo. Me siento muy identificada con Bendita Cocina. Si bien lo armé yo, también es algo que fue sucediendo y que se fue armando también con cada persona que pasó por acá, cada cliente. Y me encanta, la verdad que me encanta. O sea que no fue originalmente una idea de poner un emprendimiento gastronómico, sino que terminó siendo esto un lugar que me da la sensación que sería el lugar que a vos te gustaría estar si fueras una cliente. Absolutamente, creo que fue armado desde ahí. A mí me gustaba mucho ir a los barcitos en Barcelona o restaurantes vegetarianos
en donde yo me sentía que eran lugares con onda, que estaban buenos y que además la comida era súper saludable. Entonces es una forma más de buscar ser consciente de cuidarte, ¿no? Como tantas otras cosas, no solo a través de la alimentación. Pero en mi caso sí fue fundamental cuando yo empecé a cambiar mi alimentación, como que ese cambio después me llevó a otros cambios personales, como a ser más consciente de todo, de lo que comemos, de lo que pensamos, de quienes nos rodeamos, de los ambientes que habitamos, de la belleza que hay en todas las áreas de nuestra vida. Pero sí, fue sucediendo y fue armar un espacio del cual a mí me hubiera gustado, yo sería fan, clienta número uno de Bendita, lo cual hasta me sorprende decirlo, porque a veces viste que somos muy exigentes con nosotros mismos en las cosas que vamos creando. Pero te vuelvo a repetir, aunque yo sea la creadora de esto, no lo siento tampoco tan así. Es como algo que vino a mí y que todos los que pasaron acá, por acá, ayudaron a que esto sea. Entonces sí, es un lugar al que a mí me gustaría venir y fue armado por ahí desde ese lugar. Por ahí no desde un lugar tan comercial pensado, no lo sé pensar así. No digo ni que esté bien ni que esté mal, no es mi forma. No fue, estoy en la cumbre, ¿qué emprendimiento puede hacer que me rinda como negocio? Si bien igual me pareció una buena propuesta porque no había otro vegetariano, entonces me parecía que estaba piola dar ese servicio, no fue pensado desde ahí. Fue pensado o sentido desde un lugar muy personal mío. Es qué puedo yo dar, qué puedo ofrecer. Y salió esto. Salió esto y cada vez me siento como más segura de lo que ofrezco. Es mi cocina, es mi estilo, que he aprendido de muchos, de muchas personas que trabajaron conmigo acá en la cocina, he aprendido mucho de ellos, inclusive de empleados, hasta que yo me sentí segura de que sea algo con una identidad muy propia, aún habiendo tomado de muchos otros. Tu impronta. Sí, y que sigo tomando, por supuesto, de otros. Después llega un momento que ya tomaste lo suficiente, o al menos para mí, porque es infinita la cocina y como todo es infinito. Yo siento que he tomado muchas cosas en mis viajes, en mis experiencias, no solo a través de la cocina, sino en mis experiencias en general, en mis viajes, en todos los lugares que he vivido, con la gente que me he relacionado. Y también lo que he aprendido en la cocina, siento que es suficiente como para que yo pueda ofrecer algo que me parece que está bueno y que a la gente le gusta. Y que tiene que ver con mi impronta, sí, tal cual. Con quién soy yo, digamos. Seguimos cumpliendo. Agua potable para toda la ciudad. 478 familias accederán al servicio de agua potable. Gracias al recupero del rubro obras, llevamos invertidos más de 40 millones de pesos en obras de agua y cloacas. En Villa del Lago ya se ha realizado la apertura del acueducto de vinculación y casi 2.000 vecinos ya cuentan con el suministro de agua potable con una inversión de 3.594.000 pesos. La gente está contenta, yo he charlado con varios vecinos de la zona. Están contentos, ahora lo único que les pedimos es que todos limpien la cisterna y todos limpien los tanques, porque tenían otra agua y ahora cambia el gusto y van a tener otra agua mejor, y es lo que pedía la gente del barrio. Ante todo quiero realmente destacar el trabajo de Pedro, de toda la comisión directiva de la cooperativa San Roque, tanto de esta como de las anteriores, ¿no? Porque el vecino de Villa del Lago históricamente tenía agua corriente y siempre ha reclamado de la cooperativa un mejor servicio y una cooperativa que con las mejores intenciones y con pocas herramientas trataba de hacer lo que podía, ¿no? Entonces creo que acá una irresponsabilidad de Estado, una ausencia de Estado durante décadas. Y bueno, creo que nosotros ante el trabajo de la gente de obra pública del Departamento Ejecutivo Municipal proyectó una obra realizable con recursos propios en corto plazo que ha cambiado la vida, como decía recién Pedro, de 500 familias de Villa del Lago, y vamos por más porque queda otra etapa que estamos proyectando ya conjuntamente con la cooperativa San Roque, que va a alcanzar a 777 familias. Estamos hablando de esta etapa, son 2.000 personas que tienen agua potable. En la segunda etapa se van a sumar 3.500
estimativamente. Además de la cual se brindará agua a más de 700 familias con una inversión aproximada de 7 millones de pesos. Más de 3.000 vecinos mejoraron su calidad de vida. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Mes a mes, la capital nacional de folclore es punto de encuentro con la Peña de Cosquín. Una propuesta que reúne a los amantes del folclore para disfrutar de la presencia de artistas del cancionero popular argentino. La Peña de Cosquín, todos los meses, en el Centro de Congresos y Convenciones. El folclore en Cosquín está de fiesta todo el año. ¿Quiere hacer su piscina? 891 Todo Pileta, 30 años de evolución continua. Construimos su pileta de diseño con 15 años de garantía escrita en todo Córdoba. Acércate a nuestra oficina técnica en Avenida San Martín 1973, Villa Carlos Paz. 891 Todo Pileta, 3541-430-060, 891todopileta.com. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63139. Segunda parte de la entrevista con Vicky, la creadora de Bendita Cocina, un maravilloso lugar para comer comida vegetariana en la cumbre. Bueno, ¿qué le ofreces a la gente en Bendita? Contale un poquito la carta, por decirlo de alguna manera. Mira, concretamente ahora estamos trabajando con desayunos saludables y almuerzos saludables. Se puede venir a desayunar acá, se puede venir a almorzar y también te podés llevar la vianda, lo cual me parece que está muy piola por ahí para gente que no tiene el tiempo de quedarse acá y sentarse a comer y por ahí sale de trabajar y se puede llevar la vianda y empezar a comer de una manera más sana. Es un bar vegetariano, pero a mí me gusta más llamarlo como un bar natural, porque no me interesa que sea excluyente, digamos. No es un bar pensado para vegetarianos, sino para cualquier persona que le interese desde probar otros sabores o empezar a alimentarse de forma más sana y más consciente. Igual esta es la estructura que tengo ahora, me parece que es un espacio que da para mucho más, de hecho tiene un escenario, hemos hecho muchísimos eventos, de cenas con música, de milongas, un montón de cosas hemos hecho que me encantaría que siga sucediendo, me es difícil organizarme por ahí para que esté todo el día abierto, pero es la idea. Acá en la cumbre viste que se trabaja en temporada, fines de semana largo, vacaciones de invierno, Semana Santa. Uh-huh. Entonces, por ahí lo que me interesaría es en temporada tener abierto también a las noches o tardecitas con algunas picadas naturales. Pero bueno, por el momento lo concreto es desayunos y almuerzos saludables. Caseros, todo hecho acá con mucho cariño, mucho amor y todo hecho en casa. Todo muy casero y sobre todo natural, es eso, más allá de la carne, no carne. Es una comida sana, claro. Sana y casera. Y esta cuestión, que la filosofía de tomarse el tiempo necesario y tomarse un rato para comer, no esto de comer rápido y salir corriendo. Absolutamente, me parece fundamental. Por eso pienso mucho en la ambientación del lugar, en la música que uno escucha, en lo que te contaba antes también, en los colores del plato, uh-huh. Que sea todo acorde a poder bajar un poco y disfrutar y estar con vos, ¿no? Eso, tranquilo, escuchando una linda música, entra el sol, te llega el plato divino, bueno, el pan en forma de corazón, que es muy característico de acá, uh-huh. Es como ese momento que nos podemos tomar para
para estar con uno o compartiendo con otro. Me encanta cuando veo gente o amigos que vienen y charlan y se toman un momento súper lindo para estar, viste, que no sea solo voy a comer. Claro. Y comer mucho, y esto que después te vas y te sentís pesado, que todos también lo hacemos y que también está bueno en otros momentos, ¿no? Pero mi propuesta por ahí es más eso, venir tranquilo a desenchufarte de todo y entrás como en otro mundo, en un mundo bendita, que es por ahí el que yo fui tomando y que me gusta compartirlo para quienes así lo valoren, como ustedes, ¿no? Que han llegado y se sintieron identificados por ahí y les gustó sentirse así en este lugar. Que no venimos todos los días a comer acá porque hay 50 kilómetros desde nuestra casa acá, pero si no lo haríamos sin lugar a duda. Yo definiría los platos como una explosión de color. ¡Uy, qué piropazo! Sí, es algo que tengo muy en cuenta a la hora de armarlo al plato. Lo estético también importa mucho en el plato, no solo que es riquísimo, sino que la cuestión estética es importante. Es que está pensado todo junto, no lo puedo separar, pero porque a lo mejor mi mirada es así, es como una mirada de la belleza simple, ¿eh? Entonces siempre están pensados a través de los colores. Uso ya los mismos ingredientes que voy combinando entre sí, siempre hay alguna novedad o las verduras de estación que se aprovechan, pero por sobre todo lo pienso como algo estético al plato, sin dejar de darle importancia al sabor y a que sea nutritivo y saludable, pero siempre vas a ver colores llamativos. Y hay otra decisión que tomaste de que no hay gaseosas en el lugar. Transé con aguas saborizadas porque vienen muchos niños y entiendo que la alimentación también es un proceso y que a veces cuesta alimentarse bien o lo que para mí es alimentarse bien de forma saludable. Entonces transé hasta las aguas saborizadas para que por ahí los niños no rehuyan de este lugar. También transé con pizzas y sándwich. Tengo dos opciones, de harina blanca y de harina integral. Porque me parece que en el cambio es bueno eso, ser flexible, no imponer algo tan cerrado, ¿no? Entonces, sí, algunas gaseosas no puedo porque ya no tendría nada que ver conmigo ni con la propuesta. Y hay muchos jugos saludables y limonadas. De hecho, el menú viene con limonada y no con otras bebidas. Pero sí me pareció bien transar dentro de lo posible con esto de algún sándwich con queso o alguna pizza blanca y un agua saborizada. Me parece que está bien. Igual los chicos en general cuando no quieren probar estas cosas, influenciados por los padres que dicen, no te va a gustar eso. En general el chico quiere probar todo y le gustan estas cosas también. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo tengo una hija de 5 años y ella se levanta y para desayunar me pide palta o repollo. Pero porque está muy acostumbrada y yo la acostumbré de chica, pero porque me es natural y en mi casa nos alimentamos así. Pero hay muchos chicos que no es tanto que quieren probar todo, porque cuando es algo que les parece muy extraño, no entienden, ¿viste? No tienen esa apertura de probar si en casa vos no los acostumbrás a hacerlo, ¿no? Y hay veces que los padres empiezan con un cambio o están abiertos a probar algo diferente, pero a los chicos les cuesta realmente. Se acostumbraron a lo otro. Claro, es difícil para los chicos cuando han probado otras cosas después de repente comer una pizza de base de mijo. No les encanta. Hay de todo igual, ¿eh? Y lo que noto, que me encanta, es que cada vez es algo más común. Yo cuando empecé a ser vegetariana era rarísimo, ¿viste? Y cómo no comes un asado, inclusive en lo social. Me parece que hoy ya está muy naturalizado. Un conocido que me dice que soy asesino de lechugas. Bueno, hay mucho. Yo la verdad que prefiero ni entrar cuando se arman esos diálogos, porque ya me parece que era lo que hablábamos antes, que cada uno sabe por dónde y nada me parece que esté bien ni esté mal si comes carne, si no comes carne, si te alimentás a lo que quieras. Me parece que está todo permitido y que cada uno sabe el camino que tiene que recorrer. Yo simplemente digo, esta es mi propuesta porque a mí me sirvió en lo personal, a mí me encanta alimentarme así y es lo que puedo ofrecer. El que le guste, bienvenido, y el que no, está todo más que bien. Como no, los que comen esto son estos, los que no comen, no, está todo bien. Y me encanta cuando vienen personas, hay muchas mujeres que traen a sus parejas o amigos más reacios y se van felices, porque también hay una cuestión de prejuicio de que el vegetariano te van a servir una lechuga y un tomate,
y yo lo que intento es hacer platos muy abundantes también, para que te vayas realmente lleno y que comiste bien, y platos creativos para que no sea solo la típica milanesa de soja con un poquito de ensalada. Entonces, no, eso, que después me siento bien cuando esas personas se van contentas y repiten. Bueno, es como cuando pasa cuando uno va a los asados y lleva su vianda, que todos te miran raro y después todos terminan comiéndote la vianda y no comiéndolo. Exactamente, cuando decís, tirame un par de verduritas para mí y después desaparecen enseguida. Bueno, ¿cómo hacen aquellos que quieran conocer el lugar, venir, las redes sociales, todas las posibilidades de contactarse con Bendita Cocina? Bueno, yo manejo muy activamente mi página de Facebook, que es Bendita Cocina, en donde todos los días subo el menú del día con la foto para que también se vea bien lo que hacemos. Hay un teléfono que también está en la página de Facebook, entonces pueden o llamar para cualquier tipo de consulta, o bien por Facebook, mensajes o todos los comentarios que pongan, es muy activo y yo estoy muy, muy atenta a eso. Mucha gente llega así, después también reparto muchos flyers en turismo, ya mucha gente conoce el lugar, entonces hago publicidades en revistas también de la zona, entonces hay muchos lugares en donde la gente se puede enterar, pero por sobre todo en el Facebook Bendita Cocina. Recordemos dirección y horarios. La dirección es Rivadavia y Alberdi, es una esquina, está pintado de celeste, es muy grande, es muy fácil verlo. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Bueno, a las 15 cierra la cocina, pero se puede extender un poco más. Y en temporada o fines de semana largo también abrimos los sábados. Bueno. IPC Group en Villa Carlos Paz. Piscinas en fibra de vidrio con sus tres marcas. Practipool, con la mejor calidad y precio de plaza. Stylepool, con mayor equipamiento y prestaciones. Y Luxury, piscinas de fibra personalizadas. IPC Group, Avenida San Martín, 1973, Villa Carlos Paz. 3541-487-813. Piscinasipc.com. Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837, trespircashotel.com.ar. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541-428-050 o 351-2045-060.
Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Momento de compartir la entrevista ahora con la gente de Conciencia Animal de Cosquín. Conciencia Animal Cosquín es una asociación sin fines de lucro que nos juntamos hace 2 años, un grupo de vecinos que nos gustaba y nos dedicamos a rescatar animales en situación de calle. Y bueno, nos decidimos juntar y hacer algo por todos los animalitos en esta situación, ¿no? Son todos animales abandonados que nosotros los rescatamos, los ponemos en condiciones con atención veterinaria y después a las hembras las castramos y los damos a todos en adopción con contrato y seguimiento para su posterior inserción social. Este tema de sembrar conciencia, ¿no? Tener un animal implica una responsabilidad. Sí, y eso justamente es lo que intentamos hacer cuando nos juntamos, no solamente rescatar y ayudar a los animales de la calle, sino que trabajamos con las escuelas. Empezamos con las escuelas primarias a dar charlas para el Día del Animal, para distintos momentos especiales en donde hacemos trabajar a los chicos y a los padres generando conciencia, porque se empieza desde abajo, ¿no? Con los niños. Y bueno, también hemos trabajado mucho con el tema de las castraciones y vacunaciones, de lo que te puede hablar ella, que se está trabajando en conjunto con la municipalidad. Hemos logrado que vuelva el plan de castración gratuito, porque bueno, el número es impresionante, ¿no es cierto?, de animales. Conjuntamente con el municipio, otra asociación que es Central de Mascotas y Voluntarios Particulares, se hizo con Protenencia de la Nación, se hicieron casi 900 castraciones en los barrios más vulnerables de acá del... No es campo que hay caballo, por eso. En los barrios más vulnerables de Cosquín. Y bueno, y así ese fue el puntapié para lo que viene, que el municipio se comprometió y está armando todo un quirófano nuevo para que se pueda seguir haciendo esto. Bueno, ¿cómo se comunican? ¿Cómo ayudan a Conciencia Animal? ¿Cómo colaboran? Bueno, nosotros en este momento todavía no tenemos una cuenta bancaria, pero sí, todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros y darnos una mano, tenemos nuestra página por Facebook, que se llama Conciencia Animal Cosquín, o se pueden comunicar a nuestro teléfono vía WhatsApp, con característica de acá de la zona, 03541 1552 3201. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, en nuestra página web, 168horascordoba.com.ar, también nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.